¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Esto es Políticos 3.0, este programa de Bernal TV que tiende a que usted conozca a quienes lo representan o a quienes aspiran a representarlo. Esta idea que tenemos de que pasen por aquí todos los políticos, sean actualmente precandidatos o no, pero sí por lo menos para saber de qué, cómo es su vida, cuáles son sus proyectos, qué es lo que ellos postulan como para hacer, para captar la atención y luego el voto del ciudadano común como usted y como yo. Y esta tarde no es la excepción, esta tarde tenemos una invitada especial porque es nada menos que presidenta de bloque Frente de Todos, o Todos ahora actualmente, ¿no? Frente de Todos. Frente de Todos, María Eva Stolzig, ¿está bien? Sí. Bien, bueno, dijimos bien, este es un apellido alemán, entonces por ahí uno tiene cierta prudencia al mencionarlo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bueno, muchas gracias, bienvenida, y espero te sientas cómoda para que podamos charlar abiertamente, y así la gente sabe un poquito más sobre María Eva, por un lado, pero también sobre todo cómo funciona el Consejo Deliberante y demás. ¿Te parece bien? Dale. Bueno, arranquemos entonces. ¿Oriunda de? Oriunda de Espeleta. De Espeleta. Ah, ciudad de Espeleta. Espeletense. Sí. Espeletense. Así sí. Se dice, ¿no es cierto? Bien. Sí, sí, sí. Espeletense y formada en la escuela pública, privada. Formada en la escuela pública, universidad pública, educación pública. Sí. Dijiste universidad pública. Sí. ¿Título entonces? Licenciada en Economía. Licenciada en Economía, bien. ¿Ejerciste esa licenciatura, esa actividad, previo a estar en función gubernamental, digamos? Sí, 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 dentro del Estado. Ajá. Sí. ¿No como asesoramiento externo, no? No en el mundo privado. Ok. Pero sí, sí. Bien. He ejercido, he sido docente también en la misma universidad en la que me gradué, en la UBA. Ahora ya con el tiempo no me lo permite. Mucho más limitado, obviamente. Pero sí, he sido docente también. Bien. Y sí, la economía siempre la he ejercido desde los distintos lugares donde trabajé en el Estado, siempre en el ámbito público. Administrar los recursos y demás. Sí. ¿Sí? Sí, de eso se trata un poco. Sí. Bien. ¿Has estado en varios lugares dentro de la función pública, del Poder Ejecutivo también? Sí, 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 sí. He estado en algunos lugares con funciones, en otras solo como trabajadora. Bien. Del Estado. Siempre son funcionarios públicos, igual desde, sí, el primer, claro, empleado hasta el, claro, último. Pero con menos responsabilidad. Bien. Por ahí. He ido variando en los lugares y en mi función, en algunos momentos con algunas responsabilidades. Uh-huh. Y en otros momentos sin responsabilidades. Nada, yo soy militante desde muy chica. A eso íbamos ahora. Desde muy chica, ¿qué quiere decir desde muy chica? Porque sos joven, así que sí, imagino uno muy chica. Y empecé a militar a los 15. A los 15. ¿Y sí, por qué empezaste a militar? ¿Qué fue? ¿En el secundario, familia, algún amigo? Vengo de familia militante. Uh-huh. Mi mamá y mi papá siempre fueron los dos militantes, desde muy jóvenes ellos también. Y empecé a militar en la década de los 90. En mi secundario no había centro de estudiantes, tuvimos con algunos compañeros alguna intención de armarlo, por lo menos en el momento en el que yo fui estudiante. Por ahí sí hubo en otros momentos. Uh-huh. No en los años en los que yo fui estudiante. No había posibilidad, no prendió entre el resto de los compañeros, así que no pudimos armar el centro de estudiantes. Mis viejos eran militantes de los 70 y siguieron militando, fueron militantes toda su vida. Digamos que les tocó una época, entonces, claro, una época brava, ¿no? Sí, 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 sí. Y mi viejo estuvo preso. Ajá. Fue preso político durante la dictadura militar. Entonces, a partir de mi historia como militante, como hija de militante de los 70, empecé mi militancia en los 90 en la agrupación Hijos. Uh-huh. Ahí arranqué. Además con todo ese contexto, ¿no? Hijos nace en el 95 después de las declaraciones de Silingo reivindicando los vuelos de la muerte. Exacto. Entonces ahí en esa... ¿Recién en el 95 nace Hijos? Hijos nació. Mira, en el 95, sí. Me hecho, sí, pensé sí, que estaban antes. Poco después de estas declaraciones, de Silingo, sí. Se empiezan a juntar distintos compañeros en todo el país. Uh-huh. Y yo empecé a militar en Hijos en el 97. Bien. Tenía 15, estaba por cumplir mis 16. Así que antes de la fiesta de 15 ya estaba, o mejor dicho, después de la fiesta de 15 ya te metiste, sí, directa, sí, sacaste, sí, el blanco, sí, y te pusiste a trabajar en la militancia. Sí. ¿Y cómo es la militancia a los 15 años? No digo los 95, 90 y algo. Sí. Hoy, ¿hay militancia de tan, sí, joven? Hay, sí, hay. Hay un montón de pibes militantes.
La verdad es que a nosotros los que nos pasa, los militantes, lo que nos pasa también es, yo empecé a militar en los 90, en una época en la que lo que militabas incluso era la antipolítica, la política partidaria era muy expulsiva para la juventud. Y ahora me parece que no tanto. Después también lo que nos fue sucediendo, por lo menos a los que militamos dentro del peronismo, dentro del kirchnerismo, tiene que ver con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, que es un presidente que dijo lo que iba a hacer y después hizo lo que dijo que iba a hacer. Sí. Y eso le reivindicó el valor de la palabra en la política partidaria, sobre todo. Tocaste un temita así, no lo quiero dejar pasar, ¿no? Porque hablaste de la militancia del peronismo y del kirchnerismo. Como que lo separaste en un momento. No. Para mí lo que pasa es que para quienes somos kirchneristas, quienes vivimos en esta época, el kirchnerismo es la encarnación. Somos peronistas, somos kirchneristas. Pero yo me acerqué a la política partidaria después de Néstor, porque es Néstor quien nos vuelve a enamorar de la política partidaria, o quien nos enamora a quienes veníamos de una antipolítica. Nosotros cuando empezamos a votar, militamos el 501, el irnos a 500 kilómetros de nuestro lugar de votación para no tener que votar, porque lo que consideramos es que no había proyecto político para elegir, porque cualquier candidato no nos vendía, lo que nos quería vender era un proyecto político neoliberal donde las mayorías ganan y las minorías ganan, y las grandes mayorías quedan excluidas. Claro. Y entonces, de eso a volver a enamorarnos y de un líder político que te dice que va a hacer algo que después termina siendo como presidente, ahí cambia. Ahí fue la conquista. Y cambia la visión de la política partidaria de mi generación. Por lo menos de mi generación cambia la visión, porque uno reivindicaba la militancia de los 70 y miraba a los políticos por lo menos era lo que me pasaba a mí, ¿no? Miraba a los políticos a los 15, a los 18 y miraba al presidente de la nación y yo decía, pero además me están mintiendo. Lo miraba así y decía, me están mintiendo. Un poco el concepto generalizado que tiene la sociedad respecto de la actividad política partidaria, ¿no? Hay mucho de pensar que le están mintiendo. Y hay un sector de la política que juega a eso, juega a la antipolítica, porque siempre que la sociedad no discuta política, no se meta, no pregunte, a ver de dónde venís, a ver qué es lo que me vas a decir, qué es lo que me decís que vas a hacer y qué es lo que después haces, mientras la sociedad no se meta, no investigue, no mire, no indague, no discuta, es mejor para esa minoría que lo que quiere es sostener sus privilegios y que la gran mayoría se quede mirando la tele sin intervenir. ¿A qué atribuís esto de la no participación, del no buscar empoderarse y demás? ¿Qué es un desaliento provocado por qué? Por una parte del sector político. Yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con que las minorías lo que pretenden es una sociedad que no mire lo que sucede en la política, porque de esa manera pueden generar exclusión y pueden generar una sociedad donde, que además nos pasó hace no mucho, ¿no? Exacto. Donde la gente mire y dice, no, son todos lo mismo y no somos todos lo mismo. Y eso lo tiene que discernir cada vecino, cada exacto, vecina, exacto. Pero no todos los políticos son lo mismo. Yo veo compañeros trabajando un montón de horas y poniendo el cuerpo, poniendo tiempo, poniendo el alma, porque en serio están convencidos y convencidas de que la política es la herramienta para la transformación de la vida de la sociedad. Bien, ya te vamos conociendo, vamos algo de tu vida, pero también algo de lo que es el pensamiento ideológico en el cual te basás y te formaste. Evidentemente, sí. Ya desde casa y después pasaste por... ¿Dónde fue tu lugar de formación extra casa? ¿De formación política? Política partidaria.
Y de formación política, Hijos fue mi Hijos. Lugar de formación política. Yo milité en Hijos hasta 2007, más o menos, 2008. Ese fue el ese, lugar. Ese es mi lugar de formación política. Y ahí conocí muy, muy grandes compañeros y compañeras. Ahí aprendí de la discusión política. Ahí me hice grandes amigos y amigas. Ahí aprendí un montón de cosas, sí. Y después, nada, los espacios de política partidaria cercanos al peronismo y que tienen que ver con el peronismo en los distintos frentes, uh-huh. Siempre peronismo kirchnerista, si queremos decirlo de alguna manera, sí. Bueno, después vamos a hablar de también lo que es el frentismo, si están de acuerdo en el siempre ser. El justicialismo creo que siempre ha sido frentista, sí. Así que sí. En ese sentido no hay mucha discusión. Si te parece, vamos a ir cerrando este primer bloque donde ya te estamos conociendo bastante y después nos metemos en la actualidad, pero local. Dale. La local todavía no hemos llegado. Si le parece bien, en tan solo 4 minutos menos, bien. En unos minutitos nada más estamos de vuelta en esto que es Políticos 3.0. Muchas gracias. Seguimos entonces en Políticos 3.0 esta tarde con la visita así familiar y después ya entrando un poquito más en lo político, hemos hablado bastante con María Eva y vamos a seguir hablando, pero ahora nos toca el turno de lo local. Vamos a ir viendo cómo estás viendo la política en nuestro querido partido de Quilmes. La política en cuanto a los diversos mensajes que hay partidarios, por un lado, y la función en cuanto a gobierno. Vamos primero con lo partidario. ¿Cómo ves la actividad política partidaria en este momento? Mira, estamos en un año raro, uh-huh. porque además recién ahora estamos saliendo en este mes, estamos empezando a salir de la pandemia con el avance de la vacunación, entonces ya hay un poquito más de movimiento. En cuanto al eleccionario, veo poco clima de elecciones, uh-huh. me parece que sí hay mucho, o hay capaz que tiene que ver con eso, con que la oposición tiene internas, entonces están discutiendo entre ellos. Desde mi punto de vista, unas internas que son internas, pero medio mentirosas, ¿no? Porque se discuten entre los integrantes de la oposición, bueno, en definitiva son parte de un mismo proyecto político. Es decir, que hay una discusión sobre personas y no sobre... Sí, no sobre... A mí me parece que tiene más que ver con eso, una discusión más entre personas y quiénes van a encabezar o quiénes van a quedar como cabeza de la lista que tendrán en noviembre, pero que encarnan, todos encarnan un mismo proyecto político. Ahora me parece que lo que se está viendo en este último tiempo tiene que ver con algunos integrantes de la oposición queriendo separarse de lo que fue el gobierno de Cambiemos desde 2015 a 2019, uh-huh. que nada, que uno si se separaran del gobierno y no quisieran haber, no quisieran ser parte de ese proyecto político, de ese gobierno, no serían parte del mismo frente. Claro. Entonces, hay un resurgimiento, por lo menos, de lo que es el radicalismo, creo que se ha posicionado distinto de cómo estaba antes en ese mismo frente. Sí, ¿no? A mí, sí. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, es un poco contradictorio para lo que es el radicalismo. El radicalismo ha sido un partido mayoritariamente popular en su concepción, en su pensamiento, en su práctica política. Y la verdad es que Cambiemos Juntos o Juntos por el Cambio no es un proyecto político popular, es un proyecto político de élite, es para una minoría, y lo vimos en los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal, de Martiñano Molina. En cualquier lugar que lo miremos podemos ver eso, es
encarnan un proyecto político para una minoría, para una minoría privilegiada, donde el resto de la sociedad queda fuera. Para Molina, en nuestro distrito, la ciudad era comprendida desde Calchaquí para el este, de Calchaquí para el oeste, si nosotros cruzábamos durante el gobierno de Molina, desde 2015 a 2019, de Calchaquí para el oeste, no hay inserción municipal, no hay gestión, no sé si hay presencia. No sé si hay integrantes de ese gobierno que sepan, que supieran lo que pasaba de Calchaquí para allá, de Calchaquí a Donato Álvarez. Y la verdad es que es una parte súper importante de la ciudad, como populosa, geográficamente, en cantidad de población. Es la mitad del distrito, o sea, se olvidó de la mitad del distrito. Y la interna, digamos, dentro del Frente de Todos, porque ustedes van con una lista única, pero hay varias listas afines al peronismo, quizás no al kirchnerismo, pero sí al peronismo, que también se presentan en estas PASO. ¿Intuís, suponés, sabés de que luego de las PASO puede haber algún acercamiento de ellos hacia el Frente de Todos? Yo entiendo que si presentaron lista por fuera del Frente de Todos es porque no se sienten parte de este proyecto político que encarna el Frente de Todos, no solo a nivel nacional, a nivel municipal, sino a nivel nacional y provincial. Porque lo que lo dijimos, no me acuerdo si lo charlamos antes de que empezara la nota o en la nota, es nosotros somos un frente. El peronismo desde Perón, que se plantea en términos de frente, de movimiento, de amplitud. Sí, estábamos donde, al aire cuando hablamos. Claro, donde la discusión, donde no es que todos pensamos igual, sino que hay diferencias, tenemos diferencias de visiones, diferencias políticas, pero entendemos que vamos hacia un mismo lado, y en todo caso las discusiones son para adentro y en cuestiones que entendemos, que todos y todas los que formamos parte de este proyecto político entendemos que son saldables y que son menores en relación al proyecto político en general. Desde Perón, desde la concepción de Perón del peronismo y del movimiento hasta estos momentos. Y me parece que quienes formamos parte del Frente de Todos entendimos que siempre nuestras diferencias como peronistas son menores en pos de una Argentina donde, como dijo en algún momento Máximo Kirchner, donde los números cierren con la gente adentro. Que si nos ponemos a charlar entre peronistas de distintas agrupaciones, con distintos conductores y conductoras, etcétera, todos pensamos lo mismo, todos queremos una Argentina donde el salario se recupere y donde no sea un problema ir al supermercado, donde nos podamos volver a ir de vacaciones y las vacaciones vuelvan a ser un derecho y no un privilegio, donde las escuelas estén lindas y los pibes puedan ir a la escuela y donde todos podamos comer. La verdad es que cuando nos ponemos a discutir entre peronistas, todos queremos eso, queremos una Argentina con mayores derechos, donde el trabajo sea lo central, la producción, donde haya trabajo cada vez más y para todos y para todas. Bien, vamos a tu función específica actual, que es en el Consejo Deliberante. ¿Cómo viste la labor parlamentaria durante este año y medio, digamos, un poco más, que transcurrió la mayoría en pandemia, con estas sesiones no presenciales, después mixtas? Actualmente ahora seguimos con mixtas. No, ahora estamos haciendo sesiones presenciales en el Teatro Municipal, por una cuestión de espacio y sin público. Bien. Que no, nosotros estábamos acostumbrados al Consejo Deliberante, las sesiones son abiertas, son públicas, para poder saldar eso y la publicidad de las sesiones, lo que hacemos es transmisión online. Cuando las sesiones son virtuales, que en realidad mixtas, porque hacemos los presidentes y presidentas del bloque presencial y el resto virtual, el resto del Consejo Deliberante virtual, también las transmitimos vía web. La verdad es que ha sido todo un aprendizaje para todos y para todas nosotros. El año pasado
hubo un, bueno, en el momento de cuarentena más cerrado no tuvimos sesiones y en un momento nos dimos la discusión entre con el presidente del consejo y los presidentes y presidentas del bloque, de bloques. Bueno, ahí tenemos que buscar la manera de hacer sesiones porque es necesario sancionar uh-huh. ordenanzas, porque la ciudad lo necesita. Y ahí fue que empezamos a pensar el protocolo de las sesiones virtuales, viendo lo que pasaba en la Cámara de Diputados, exacto. en la Cámara de Senadores, y así fue que definimos las sesiones, claro, las sesiones virtuales. El año pasado hicimos eso. Uh-huh. ¿Qué producción legislativa hubo? ¿Hubo muchas ordenanzas? ¿Hubo muchos proyectos que vieron la luz y que se convirtieron en ordenanzas? Sí, hubo algunas cuestiones muy importantes, algunas como más de todos los días uh-huh. o más. Pero sí, tuvimos igual con esta rareza de la pandemia, pero igual una buena, un buen funcionamiento del legislativo. ¿Y te tocó dentro del bloque, como autoridad del bloque, en algún momento tener que disponer alguna sanción a alguno de los miembros y demás? No. ¿Algún llamado de atención? O No. ¿Es frecuente? ¿Se da esto o no se da? ¿Llamados de atención sí. y sanciones? No, me parece que no. No, me parece que no. ¿Y en cuanto a los pedidos de informes y demás al Ejecutivo? ¿Tuvieron sí. su respuesta, su resolución? Sí. En general, sí, nosotros formamos parte de un gobierno que no tiene nada que esconder. De hecho, mucho durante el año pasado, que tuvo que ver con la pandemia y con la necesidad de, nos hemos juntado desde el Consejo Deliberante con el Secretario de Salud, con el Jefe de Gabinete, con distintos funcionarios y funcionarias del Gobierno Municipal. En una o dos oportunidades nos hemos juntado incluso con la intendenta porque entendíamos que era necesario, porque la intendenta también lo entendía. Y en relación a los pedidos de informe, todo lo que va llegando, el Ejecutivo lo va contestando. Sí, en general, sí, algunas cosas con un poco más de demora que otras, porque uh-huh. tiene que ver también con las funciones y por ahí con el curso administrativo de los pedidos de informe, pero en general han ido llegando las respuestas, porque además entendemos que no hay cuestiones para esconder. Todo lo que viene haciendo el gobierno municipal con Mayra Mendoza a la cabeza, está en general, la información está en la página web del municipio y se encuentra, y no hay cuestiones para esconder. Somos un gobierno transparente que dice lo que decimos, lo que pensamos, y uh-huh. que dice lo que piensa, y fundamentalmente, como decía, que fue lo que me enamoró de Néstor, que hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer. Estamos haciendo eso que Mayra prometió y que prometimos durante la campaña de 2019. Bueno, sin promesas, ya estamos terminando, entonces te ofrezco que mires a la cámara y directamente entonces le digas a la población por qué deberían elegir el sector Frente de Todos con respecto a los demás. Nosotros en estas elecciones legislativas lo que le estamos pidiendo a los vecinos y a las vecinas, que nos acompañen con su voto, que acompañen al Frente de Todos con su voto, porque entendemos que es necesario fortalecer un gobierno municipal que viene trabajando en aquello que nuestra intendenta Mayra prometió durante las elecciones, en empezar por aquellos barrios que vienen olvidados hace muchos años, en darle importancia a las conexiones este-oeste, y en construir esa ciudad que nos merecemos y que todos los quilmeños y quilmeñas queremos, una ciudad más justa, una ciudad más igualitaria, una ciudad inclusiva y que nos contenga a todos y a todas en las diversidades de los quilmeños y las quilmeñas, de pensamientos, de acciones y de propuestas. Y creemos que es importante fortalecerlo desde los legislativos, porque todos los proyectos políticos necesitan leyes, ordenanzas y demás para fortalecer eso que se va haciendo. Entonces, lo que le pedimos a los vecinos y a las vecinas quilmeñas
y quilmeños es que nos acompañen tanto en nuestra ciudad, en Quilmes, como para diputados y diputadas provinciales y diputados y diputadas nacionales, porque los legislativos ayudan a fortalecer un proyecto político que viene a empezar a salir de la pandemia y a ir por esa, como dice nuestro eslogan, por esa vida que queremos, para volver a salir a esa vida que queremos, para mejorar nuestra calidad de vida, para poner a la Argentina, a la provincia de Buenos Aires y a Quilmes de pie después de esta crisis pandémica que por suerte estamos terminando. Bueno, muy bien utilizado su tiempo. María Eva, para nosotros fue un placer haberte tenido esta tarde. Espero que te hayas sentido cómoda y que hayas podido transmitir todo aquello que llevas dentro como para dar como mensaje. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un gusto. Bueno, y con ustedes nos encontramos en cualquier momento con esto que es Políticos 3.0, esta propuesta para que conozcamos a quienes nos representan o los que aspiran a hacerlo. En cualquier momento, nuevamente aquí por Bernal TV, Políticos 3.0.